Buenas noches. Gracias por estar acá. La teta. Primera convención en Uruguay de musulmanes. Eso es normal. Bin Laden, dicen los musulmanes. Bin Laden. Espero que les guste. Disfruten. Muchas gracias. Vamos en camión. En reunión de lluvia, lleven de comer. Es imprescindible alcohol para beber. Llevo grapamiento. Ya está reservada nuestra habitación. Hay que ligar poco, se para el camión. Hay que llevar condón. Se complicó porque el aeropuerto estaba cerrado. Había ceniza cubriendo la ciudad. Yo le explicaba a una vieja que fue un volcán que explotó y no se apagará. Le dijo a una vieja que explotó el aeropuerto. La ceniza y el fuego era como un volcán. Último momento. Bin Laden habría amenazado con poner una bomba y hacer volar el aeropuerto si las cenizas de su vieja no eran tiradas en un volcán. Está bueno ya, empezamos la convención. Apoyando la baja de la edad de imputabilidad y amenaza con volar un comité del frente si no juntan 1 millón de firmas. Está bueno ya, empezamos la convención. Los milagres van llegando sin compromiso. Hay que ser, hay que pasar el Uruguay. La noticia de a poquito se deformará. Allá en España hay una plaza para... Mucha gente indignada le reclaman medidas al presidente y al Medio Oriente por la crisis mundial. Yo no pude pasar a visitarlos, pero los sigo en cada red social. Bin Laden en una red social. Y pide una plaza urgente para el Medio Oriente. Está bueno ya, empezamos la convención. Los milagres van llegando sin ton ni son. Hay que ser, hay que pasar el Uruguay. La noticia de a poquito se deformará. Voy a
día el causante de varios incendios forestales y amenaza con volver a hacerlo si no baja la carne para la Navidad. ¿De quién? La tienes tú, Martín, a la carta. La quieres leer tú, por favor. Dice que aquí, entre nosotros, hay un espía. Compañero, jamás desconfiaré. Después de tantos años compartiendo alegría, pero para quedar como pelotudo, vamos a pensar un poco en el asunto. No son compañeros, hay que quedarse tranqui. Solo que se dio raro que haya un grita de chan. Hay que disimular.